Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Vida y Consciencia Animal. Mi nombre es Nuria Martínez y en este nuevo programa vamos a tratar un tema un poquito controvertido, bastante controvertido, el TTIP, un tratado comercial internacional del que probablemente muchos no hayáis oído hablar porque ya se ha encargado la élite y los medios de comunicación masivos de que no nos suene mucho este tema. Porque la verdad es que nos perjudica en muchos sentidos. Yo os animo a que os informéis sobre todos los entresijos del TTIP, pero en este programa, puesto que es de animales, nos vamos a encargar solo en la parte del TTIP que afecta a los animales. Tenemos para hablar de ello a una persona que muchos conoceréis, es la comunicadora animal Olga Porqueras. Ella es una persona con una gran sensibilidad a todo lo que tiene que ver con los animales, y al mismo tiempo una persona que no tiene miedo a hablar claro cuando un tema es controvertido como este. Así que, bueno, primero pediros disculpas porque igual que en el programa anterior la comunicación de Skype era bastante deficiente. He tenido que remendar literalmente pedacitos de la conversación, pero creo que merece la pena, a pesar de las deficiencias técnicas, la charla y el que os informéis, los que no estáis informados de lo que se trata este desastroso acuerdo internacional llamado TTIP. Gracias y espero que lo disfrutéis. Bueno, saludos a todos los amantes de los animales. Es un lujazo tener como invitada a Olga Porqueras, que si de verdad sois amantes de los animales, es un nombre que seguro sonará, porque Olga es una conocida terapeuta y comunicadora animal, además de especialista en Reiki, radiestesia y bueno, un montón de cosas más. Pondremos ahí sus páginas web para que os informéis. Y ahora pues vamos a centrarnos en aprovechar el tiempo lo máximo. Olga, me encantaría tenerte en el programa en futuras ocasiones para hablar de un montón de cosas, de nuestros hermanos animales, pero ahora en este primer encuentro he querido centrarme en una cosa que a muchos todavía... Estaré encantada. Claro, estupendo. Pues ahora el TTIP, que a muchos les suena chino, lo he dicho. Y... sí. Y es hora de que la gente sepa en lo que nos estamos metiendo. Es un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos que le va a poner las cosas muy facilitas a las pues sí. Pero bueno, para los animales concretamente, que es a lo que vamos. No se ha hablado casi nada de cómo le va a afectar a los animales, pero va a afectar mucho a su calidad de vida y a sus derechos. ¿Querrías explicarle a la gente en qué consiste este desastroso acuerdo en relación a los animales? Mira, ante todo, gracias por llamarme y estar aquí con vosotros. Es un placer y sobre todo poder ayudar a tomar un poquito de conciencia y ayudar a los animales, ¿no? Que en eso estamos. He recopilado para que los oyentes puedan entenderlo lo que son las 10 razones por las que tenemos los animalistas que luchar contra la TTIP. Y yo el otro día me emocioné muchísimo en unas manifestaciones que se hicieron en Barcelona, Madrid, en varios puntos de Europa. En Barcelona, por ejemplo, habían más de 30.000 personas. Las fotografías que están en mi muro son realmente de pelos de punta. Yo no lo esperaba. Y me alegré muchísimo. Porque, a ver, con el tema de la TTIP tenemos un tema animalista, por supuesto, pero por contra también tenemos un tema humano a tener en cuenta.
Entonces he creído conveniente para que la gente no se agobie mucho, porque la información es bastante densa, aparte de que se han dedicado a... Bueno, los medios no hablan de eso. A raíz de las concentraciones, solamente la prensa digital sacó información sobre el tema, la prensa escrita, ningún periódico ha hecho resonancia de esto. La han falseado además, o sea que la manipulación es muy, muy importante. Hoy justamente en mi muro de Facebook he publicado una entrevista que me parece muy interesante para que la gente sepa un poquito más, ¿no? Es normal que la gente no tenga la información, porque si los medios no se ocupan de publicitarla, como es lógico, no va a llegar a nadie, que es lo que a ellos les interesa, que salgan sin mucho ruido. Solamente ha habido un periodista en España, en Gran Wyoming, que hizo un programa en referencia al TTIP. Vergonzoso, o sea, es realmente vergonzoso que algo que va en contra absoluto de la salud pública se esconda. Pero bueno, ahí tenemos pues nuestras amigas las farmacéuticas, nuestros amigos los lobbies, etcétera, 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 ¿no? Nuestro querido Monsanto. Entonces, las 10 razones son... Yo sigo grabando. Ah, perfecto. Las 10 razones son... La primera es: la industria cárnica de los Estados Unidos quiere que la Unión Europea empiece a tratar la carne con sustancias químicas para eliminar bacterias nocivas. Cloro para el pollo y otros ácidos orgánicos para carnes como el cerdo. 2. La industria cárnica de Estados Unidos quiere que la Unión Europea elimine la prohibición del uso de antibióticos. 3. La industria cárnica de los Estados Unidos quiere que la Unión Europea pare el cese de la prohibición de la ractopamina, un fármaco fallido para el asma, para aumentar los niveles de hormonas de crecimiento. Un producto que está prohibido en 160 países. Cuarto, la industria cerealista de los Estados Unidos quiere que se aprueben más rápido las nuevas semillas transgénicas, genéticamente modificadas. Variedades de semilla para alimentar en la Unión Europea. 5. La industria cárnica de los Estados Unidos y las industrias cerealistas quieren que la Unión Europea elimine las restricciones de subproductos animales para alimentar y comidas de mascotas. 6. La Unión Europea está considerando restricciones sobre la carne y productos lácteos de descendencia de clones de animales. La carne de Estados Unidos y las industrias lácteas quieren que haya una restricción. Perdón, que no haya tal restricción. 7. La industria cárnica de Estados Unidos y las industrias lácteas quieren debilitar los requisitos que proporcionan un poquito de bienestar animal en la Unión Europea. 8. La industria cárnica de los Estados Unidos quiere borrar los límites europeos de productos artificiales como pseudoproductos de cerdo barato, congelados y lácteos. 9. Estados Unidos, en concreto en su industria agraria, le gustaría utilizar el TTIP para socavar el principio de precaución vigente en la Unión Europea y que refuerce estándares de seguridad alimentarios más estrictos. Y el 10. La industria agraria y algunos miembros del Congreso americano, como ejecutores de los lobbies, están presionando para aplicación de reglas de seguridad alimentaria en la TTIP más allá de las normas de la Organización Mundial del Comercio y la Salud. A ver, todo esto nos puede sonar a chino, pero si lo leemos detenidamente nos damos cuenta de que nos van a cargar con una serie de productos altamente tóxicos para el ser humano. Esto por un lado. Por otro lado, si esto se aprueba, espero y deseo que no, muchas de las cosas que hemos hecho a favor de los animales y que se han conseguido en la Unión Europea, y no con poco esfuerzo, se pueden ir al garete. Entonces, francamente, asusta. Hay una recogida de firmas, la cual es importante que llegue a todo el mundo y que todo el mundo lo difunda, porque yo siempre digo lo mismo en Facebook: es perfecto que pongáis me gusta porque sube posicionamientos en la página de inicio, pero lo importante es compartir la información para que llegue a gente que no llegaría.
Y este es el caso, y creo que es el caso estrella en este momento, precisamente por la falta de información a nivel de medios. Sí, hay mucha gente que cuando les hago llegar un enlace para firmar en alguna plataforma, para cualquier tema de derechos animales, te contesta, va, esto no sirve para nada, pero sí que se consiguen cosas. Además me revienta que hay gente que tiene mucha audiencia en redes sociales, que se permite hacer chiste y comentar, bueno, ya tengo la conciencia limpia porque ya he firmado. A ver, no todos podemos ser activistas que se meten en una granja peletera a liberar a los animales, pero estar detrás de un ordenador y hacer clic no lleva mucha energía y sirve de mucho, ¿verdad? A ver, yo el tema de las firmas, yo puedo hablar por mi propia experiencia. Aparte, yo creé un grupo en Facebook que se llama Reino Animal Solo Noticias Positivas, precisamente para dar un valor a todo lo que se está consiguiendo, porque es mucho lo que se está consiguiendo. Entonces, como vivimos en una sociedad altamente pesimista y altamente negativista, prima mucho más el ver noticias, pues esto es lo que pasa, este abandono, este maltrato, patatín, patatán, ¿vale? Pero luego cuando se consiguen cosas no se promocionan en la misma proporción. Entonces ahí está dentro también, y quien quiera entrar lo podéis ver, se llama así tal cual, Reino Animal Solo Noticias Positivas, donde se recuperan todas aquellas noticias, pues también de cosas que se han conseguido con las firmas. Tendría que buscarlos, pero sí. Lo que sí os puedo decir, por ejemplo, es que a nivel personal yo emprendí una recogida de firmas para que el Corte Inglés dejara de vender animales en sus instalaciones. Hay más de recogidas de 100.000 firmas, y esas 100.000 firmas me han permitido ya tener dos reuniones con el departamento de correspondientes dentro del Corte Inglés, reuniones físicas con ellos, porque eso, una firma, significa una presión social. ¿Vale? Evidentemente que a nivel legal no sirve para nada, pero es que no vamos a ir a un nivel legal, porque al fin y al cabo no están haciendo nada ilegal. La venta de animales está permitida. Y mientras cumplan los requisitos, y ellos tengo que decir que los cumplen, por la cuenta que les trae, no puedo apretar legalmente, pero sí a través de la acción social, a través de las firmas. Entonces, que la gente tenga en cuenta de que las firmas son muy importantes, que sí sirven. Lo que pasa, que me remito a lo que comentaba al principio, que es que como la otra parte positiva no se difunde, cuando algo se consigue y se publica, pero no se difunde, la gente no se entera. Entonces se piensa en que esa firma es en balde. También tengo que decir otra cosa. Cuando una plataforma, por ejemplo, yo trabajo con Change.org. Change.org es una plataforma que a mí no solamente no me ha fallado, sino que sé muy bien cómo funciona. Me han apoyado, me han acompañado en las reuniones, me han organizado las reuniones, están encima mío, Olga, mira que ahora vienen las rebajas, intentemos alguna presión sin necesidad de las firmas, pero por contra, la base de datos es sagrada. O sea, las firmas, yo, por ejemplo, los 100.000 y pico de firmantes que yo tengo en este momento, esos datos no los tengo ni yo. Yo tengo los nombres. Yo puedo acceder al nombre de la persona, pero yo no puedo acceder ni a su email, ni en otras plataformas que te piden, por ejemplo, el DNI o el teléfono, todo esto. O sea, que la gente no se preocupe, porque son bases de datos que son privadas. ¿Vale? Simplemente que la gente le tira para atrás el hecho de poner un número de DNI, o poner la dirección, o poner un código postal, pero sí, da igual. Si de nosotros lo saben absolutamente todo. Es imposible. Quiero decir que la gente, por favor, que no se preocupe, y que además pueden ayudar muchísimo con las firmas, muchísimo. Porque es lo único que nos queda ya en esta sociedad, el derecho a pataleta. Sí, que no se dejen llevar por las
falsas informaciones, las concentraciones que tú decías el otro día contra el TTIP, yo he leído, tú me acabas de decir, 30.000 personas en Barcelona, y yo he leído en varios sitios 4.000 personas. Sí, bueno, pero la información está manipulada y además muy interesada en resaltar, como tú decías antes, solo lo negativo. Y la gente se descorazona y dice, ¿para qué firmo, para qué? Pues no, por favor, firmad, que es un clic que no agota mucho. Como el tema de la recogida de firmas, por ejemplo, con el tema del TTIP, la brecha es muy larga. Si alguien está interesado, o quiere información sobre el TTIP, si te parece bien, les dejo mi email, que me escriban un email y yo les mando la información. Claro. O ponen en Facebook, mi email es olgaporqueras@gmail.com. Sí, luego lo pondremos sobre escrito también, con tus páginas y todo. Claro, es mucho más fácil, porque si no es complicado de encontrar. Pues es que el tema del TTIP tiene aparte un secretismo y un oscurantismo, porque se tendría que poder hacer un debate democrático, pero es difícil cuando ni siquiera se conoce el contenido entero, y además hay algunos parlamentarios que tienen acceso a solo parte del contenido, y encima les hacen firmar contratos de silencio de 14, 15 páginas. Tanto oscurantismo no puede traer nada bueno. Y ahora tuvieron que ir, o sea, se les requisó el móvil, papel, bolígrafo, o sea, no podían ni apuntar nada. Sí, horroroso. Chequeados por si llevaban alguna grabadora, bueno, huele un poco mal. ¿No? Huele mal, claro, cuando no hay claridad la cosa no está bien. A mí me resulta espeluznante todos los puntos del TTIP, pero la parte que tiene que ver con la clonación indiscriminada para consumo y cosméticos, o sea, ya tenemos a miles, millones de animales sufriendo en la Tierra ahora mismo y vamos a fabricar artificialmente más para hacerlos sufrir. O sea, es de locos. Yo creo que el principal problema del ser humano es que nos hemos desviado demasiado de reconocer que somos animales, de nuestra propia animalidad. Sí. Desconectado de nuestro punto, nos creemos superiores, somos los mejores del planeta, en realidad somos los que nos estamos cargando todo. Si reconectáramos con eso, simplemente que nos hiciéramos conscientes de que somos animales y que fuimos los últimos en llegar en este planeta, ya nos replantearíamos muchas cuestiones de las que estamos haciendo con ellos. Pero no, nos tenemos por una cosita muy superior. Y el planeta sin nosotros sobrevive perfectamente, sin ningún tipo de problema. Sin embargo, sin las abejas, nosotros nos vamos a freír espárragos. Totalmente. Hay un estudio hecho donde se decía que si los insectos desaparecieran del planeta, el planeta no viviría más de 5 años. Pero es que hay cosas que no las estamos haciendo ni por nosotros mismos. O sea, ya una cosa es el respeto animal y otra cosa es pensar en nosotros mismos. Que muchas veces esta es la eterna discusión, ¿no? Porque te dicen, ah, bueno, sí, pero a ver, este es vegetariano, pero lo hace por salud. ¿Y qué me importa a mí? Si lo importante es que no hay consumo animal, no hay maltrato animal, que lo haga por su propia salud o que lo haga por el motivo que sea, lo importante es la finalidad, no lo que realmente está haciendo. O el otro día se estrenó una película, un documental, que se llama Cowspiracy. Trata sobre el consumo de productos de origen animal, pero enfocado realmente, podríamos decir, a que el documental este está enfocado no solamente en el maltrato animal,
sino en el consumo de productos. El mayor contribuyente al cambio climático, lo que más esquilma los océanos. Y mi pregunta era, ¿por qué las organizaciones ecologistas no ponen foco en ello? ¿Por qué no se fijan en eso? O si se fijan, estoy segura que sí, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, y que la gente lo tenga muy en cuenta, que el ecologismo no tiene por qué ser ético. Un ecologista no tiene por qué ser animalista. Cuando normalmente un animalista siempre acostumbra a ser ecologista también. ¿Por qué, yo qué sé, por qué hacen recomendaciones para cambiar hábitos y no explican la imperiosa urgencia de dejar de consumir estos productos? ¿Vale? Porque el ecologismo no hace en la problemática del ganado, cuando es público, está en todas las páginas de internet que se precien, hablan sobre el tema de la contaminación. Sí, sí, yo quiero compartir unos datos que hablan de un consumo a todas luces insostenible, desde un punto de vista ético. Que cada año a nivel mundial se sacrifican 60.000 millones de animales terrestres y 1 billón con B. de animales marinos. O sea, es un verdadero genocidio animal. Y esto, por mucho que se quiera negar ante la sociedad, a ver, ¿a ti te parece que realmente la gente no está informada de estos datos o es que no quiere saber? Porque yo creo que con que te importe un poco el tema, información hay. Yo he llegado a la conclusión que no interesa. No interesa. Mira, es como lo que hablábamos antes del tema de la TTIP, ¿vale? Personas muy preparadas, porque al fin y al cabo yo soy una ciudadana de a pie, personas muy preparadas, lo que te dicen, y está publicado, lo que te dicen es que lo único que se puede hacer con este acuerdo es retirarlo. Ahora, que la Unión Europea llegue al punto de bajarse los pantalones porque Estados Unidos diga que esto se tiene que hacer así, realmente me preocupa. Porque podemos empezar con esto y podemos acabar con muchas otras cosas. Exactamente. No, lo del tema del sacrificio de animales es muy bestia, es muy bestia. Cuando realmente está más que demostrado que no es necesario. Es más, yo hace 5 años que soy vegana. Me hice vegana paulatinamente, a medida que el cuerpo me lo fue pidiendo. Pero yo nunca he estado más sana que ahora, ¿eh? Jamás. Yo he sido una anémica crónica toda la vida porque tenía unas menstruaciones brutales, comiendo carne, mi madre haciéndome hígado a la plancha crudo, tomando suplementos de hierro constantemente. Yo siempre, desde los 12 años hasta los 40 y pico, casi 50, fui anémica crónica. ¿Vale? Diagnosticada. Yo a los 6 meses de ser vegana me hice una analítica y pensé, bueno, te encuentras mejor, pero quizás por la ilusión, ¿me entiendes? Me hice un análisis y en 6 meses la anemia había remitido totalmente. Perdón, Olga. No, decía que hay gente que le he comentado con lo del TTIP, lo de que, bueno, que ya en Estados Unidos está aprobado lo del pollo lavado con cloro o las terneras hormonadas y que estas cosas, si se aprueban, vienen para acá con todas las de la ley y me dicen, bueno, tú como eres vegetariana, pues eso no te afecta, déjame a mí, que me envenene. O sea, la gente como que le da igual, le da exactamente igual lo que le den o lo que se coma. Yo es que me parece increíble. ¿Qué piensa esta gente? Porque tú eres muy libre, yo soy muy libre y otra persona es muy libre. ¿Vale? Pero la gran mayoría de esta gente tiene hijos. ¿Vale? Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad con ellos.
Porque tú eres muy libre de envenenarte, como eres muy libre de emborracharte, como eres muy libre de drogarte y como eres muy libre de tirarte de un quinto piso. Yo no te voy a criticar por eso. Nunca lo he hecho ni nunca lo haré. Pero sí encuentro una falta de responsabilidad cuando tienes hijos y le estás dando de comer, que somos lo que comemos, sustancias tan tóxicas a este nivel. Sí, el tema de los lácteos en los niños también es tremendo, porque prácticamente se alimentan solo, claro, como te venden la historieta de que para tener los huesos bien hay que tomar mucha leche, y los lácteos que nos venden en el supermercado, primero, no son leche, y segundo, no se necesita leche a partir de una edad, pues la gente venga a meterle yogures y flanes y leche a los críos, y lo que hacen en el fondo es destrozarle pues el sistema inmunológico. Claro. Somos los únicos mamíferos que mamamos a partir del año, ¿eh? O de los 2 años o 3 años, igual. Y aparte de la leche de la madre, que es la que corresponde, y que puedes alargar la lactancia tanto como quieras, pero eso es una manera natural de hacerlo. No hay ningún otro mamífero del mundo que lo haga. Eso es una manera natural de hacerlo. No hay ningún otro mamífero del mundo que lo haga. Claro, es que es lógico. Se toma leche mientras se necesita. Después no hay por qué, pero nos lavan el cerebro de que esto es necesario. Bueno, y por supuesto, las mujeres a partir de una edad a meterse leche por un tubo porque la osteoporosis. Perdóname, pero hay montones de cosas vegetales y naturales que son magníficas para subir el calcio, que no necesitas para nada la leche. Yo invito a la gente que se informe, que busque, que no sea cómoda. Es lo que comentábamos antes, ¿no? De nuestra propia experiencia sobre el tema de la anemia. ¿Sí? Que te obligan a comer carne, que te obligan a comer hígado, que te obligan a tomar suplemento de hierro, bla, 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 etcétera, etcétera. Lo mismo nos ocurre con los lácteos. Es curioso que haya tanta osteoporosis en mujeres que toda la vida han estado consumiendo leche. Claro. Y son precisamente este colectivo de mujeres las que padecen de osteoporosis después. Entonces, hay informaciones que no cuadran. Claro. Y luego hay tribus perdidas por ahí que se estudian, que no saben lo que es tomar leche. Claro. Y están todos, vamos, con unos huesos que ya los quisimos. Cuando está más que demostrado que una de las cosas que impide, que alimenta los huesos es el sol. Con precaución, la vitamina D. Ah, porque ahora hay una última, ¿no? Esta es muy interesante. Ahora a todo el mundo le sale deficiencia de vitamina D en las analíticas. He vivido durante 45 años en una ciudad. En mi vida he tenido deficiencia de vitamina D. Y ahora que vivo en el campo, que estoy todo el día al sol más o menos, pero bueno, que recibo mucho más sol que antes, ahora hay deficiencia de vitamina D, pero no a mí. O sea, mucha gente me lo comenta. Pero vamos a parar a todo lo mismo. O sea, vamos a parar a la manipulación, ¿no? Que hemos empezado hablando sobre el tema del TTP. Estamos hablando de la manipulación, nos manipulan como quieren. Pero nos pueden manipular hasta el punto donde nosotros nos dejemos manipular. Hay que informarse, si es que es muy cómodo tragarse todo lo que te cuentan las más media, los medios de comunicación pagados por los de siempre, pero caramba, ahora tenemos una herramienta muy buena que tiene, bueno, tiene sus cositas, pero es una gran herramienta, que es Internet. Busca información, sé autónomo, piensa por ti mismo, ¿no? Lo tenemos todo a nuestra mano. Pero yo lo resumiría, Nuria, en eso. Si no lo queremos hacer por nosotros, hagámoslo por nuestros hijos. ¿Vale? Porque ya nos hemos pasado mucho. Bueno,
Hola, tú eres comunicador animal. Imagino que además de conectarte a un animal concreto, tienes la capacidad de percibir al grupo, o sea, al alma colectiva de los animales. ¿Cómo sientes que tú que ellos están viviendo esto? Porque es cierto que cada vez hay más conciencia animal, pero también es cierto que se conocen cosas más bárbaras contra los animales. Es como, bueno, como en todo, está pasando en todos los ámbitos, es como si los dos polos estuvieran en su punto álgido. ¿Cómo sientes tú que ellos sienten todo esto ahora mismo? A ver, básicamente podríamos decir una gran tristeza. Ahí va. Mira, viene a cuento lo que estamos hablando. Hay un libro fantástico que se llama Juicio a los humanos, que, bueno, no os voy a contar el libro, evidentemente, porque merece. Es un librito, se lee muy rápido y es una lección realmente. A ver, tenemos que pensar que, a diferencia de los humanos, los animales tienen un alma, como nosotros, exactamente igual, pero ellos sí están súper muy conectados con el alma colectiva de su especie. Una horrible experiencia, pero muy enriquecedora de estar en un... de hacer un estudio en un matadero. Y fue una experiencia muy dura, pero, repito, muy enriquecedora otra vez. Pero a nivel de conciencia animal y comunicación animal, la decepción por su parte es muy grande. Decepción y tristeza. Yo podría resumirlo así. Decepción y tristeza. Yo podría resumirlo así. Claro. Hay una cosa que me dijiste una vez, compartimos un mensaje a través de Facebook y yo te decía, ¿cuánto tienen que perdonarnos los animales? Y me gustó muchísimo tu respuesta, me emocionó y la quiero compartir. Me dijiste, no, los animales no tienen ninguna necesidad de perdonarnos nada porque ellos no juzgan. Me pareció precioso. Con una imagen que colgué en mis muros, que más o menos decía esto. Hablaba sobre el maltrato. Me puedes pegar, me puedes maltratar, me puedes atar, me puedes, no sé, varias cosas. Pero no te preocupes, porque si alguien viene a atacarte, te quiere hacer daño, yo te defenderé. Conozco la imagen, yo también la he compartido a veces. El documental estrella es uno que se llama Earthling, que es Terrícolas. Ahí lo abarca absolutamente todo. Es un documental de hace muchos años, pero es el documental más, dijéramos, que habla tanto de industria cárnica, como de granjas intensivas, como de peletería, como de todo. Ahí está todo. Entonces, no giremos la cara a eso. No, es que yo ya lo sé. No lo puedes saber hasta que no lo ves y lo vives. Porque el día que ves a una vaca llorar porque le quitan el ternero y llora como una madre humana y grita y se lamenta como una madre humana, entonces entenderás por qué yo no como carne. Porque no quiero ser cómplice de ese dolor. Soy madre, soy humana y soy madre humana. Y sé lo que eso me podría suponer a mí cuando mis hijas eran un bebé. Entonces la gente tiene que llegar a entender que ellos son mamíferos, pero nosotros también. Y que todo mamífero tiene un sistema nervioso. Y que todo mamífero tiene emociones. Y yo os puedo asegurar que los animales sienten exactamente igual que nosotros. Ellos son el amor incondicional. Sí, compartas. Sí, sí. Bueno, Olga, no te voy a robar más tiempo en esta primera entrevista, pero me encantaría tenerte otro ratito para hablar de cosas más amables de los animales, temas del alma, en cómo sienten. Pero claro, el tema TTIP ahora urgía en darse a conocer. Así que, ¿te apuntas para más adelante?
o un mensaje a Facebook y encantada os lo paso. Muy bien. Bueno, antes de despedirnos, ¿te apetece contarle a la audiencia tus proyectos más inmediatos, cursos, talleres, lo que tengas por ahí? De una muerte muy indigna de una de mis perritas, creé en la formación de Doula del Alma Animal, que es una formación enfocada a personas que se quieran dedicar a acompañar animales en sus últimos momentos en clínicas o bien a nivel particular. Y es una formación que yo le tengo mucho cariño precisamente porque me fue dada a raíz de la muerte de Cleta. Y luego tengo talleres online de esencias florales, flores de Bach para animales, bariestesia, métodos de testaje, fitoterapia y productos. Y un pequeñito taller. Y esto es lo que estoy haciendo por ahora, hasta que los animales me den más deberes y me toque hacer más cosas. Bueno, no sé, hay un retardo del sonido y no sé si nos estamos entendiendo. Olga, te decía que como hay problemas con el sonido, está siendo un desastre la conexión, es una pena, pero lo que haré será poner una lista de todos los proyectos que tienes ahora, por si no se ha escuchado bien, pues que la gente pueda leerlo y seguirlo, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. Vale, Olga, pues nada, darte las gracias, felicitarte por tu labor y por cómo inspiras a mucha gente a querer conocer más a nuestros hermanos animales y sobre todo por crear conciencia, que hace mucha falta. Gracias, Olga. Muchas gracias a ti también por tu trabajo, tu labor y tu dedicación y el amor que tienes por los animales. Un abrazo grande.